¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo 10 consejos para encender a tu hombre. Pues para ponerlo bien fogoso, ya sabes, o sea, que el sol produzca menos calor que tu pareja. Algunos consejitos que ustedes van a poder utilizar para esos momentos quizás en los que se llegaron a ver, por ejemplo, con el chacalón o con el amigo del encuentro casual. Y a la hora del momentito, pues algo falla y nada más, mira, la candela no le funciona al hombre. O también les pueden servir si, por ejemplo, ustedes ya tienen pareja. Y pues ya saben que la llama del amor lamentablemente no dura para siempre, o sea, algunas veces pues baja. En ese caso también pueden utilizar estos consejos para nuevamente, mira, repuntar ese amor y que la sigan pasando como en aquellos días en los que tenían sus primeras citas, que ya saben que como trompo, o sea, como trompo, puro picotazo por ahí hay, ¿verdad? Y en exceso. Vamos a empezar con el primer consejito para que ustedes puedan encender a su hombre, que esto realmente es un consejo que más que consejo debería ser obligación tanto tuya como de la otra persona: estar limpio y oler rico. Esto es sin duda alguna algo súper básico que va a ayudar a que tu pareja obviamente mantenga esa energía, se le encienda la energía, porque caso contrario, si a ti te hace falta la limpieza o no hueles tan bien rico, vas a hacer que ahí el chacalón, mira, se le baje la fiebre y pues así no va a funcionar. Generalmente, si una persona no tiene buena higiene, obviamente no esperes que ese ambiente esté encendido, ¿va? Este tema de oler rico, aunque no lo crean, tiene muchísimo potencial. Y tú puedes hacer uso de algunos perfumes, fragancias, algunos desodorantes que huelan rico. Puedes, por ejemplo, aplicártelo, ya sabes, el típico aplicar un poquito en el cuello, en el cuerpo, en la ropita. Porque, aunque no lo crean, el tema de los olores es algo que también produce ganas. O sea, que alguien huela rico sí te antoja querer ahí seguir dándole candela. El tema de los olores sí genera placer. Eso es un hecho completo. Entonces, si hueles rico, mira, vas a producir ahí incendios forestales con la pareja. El segundo consejo es un consejo que ustedes van a aplicar exclusivamente en esos casos en los que estás ahí en pleno acto, pero por azares de la vida, pues no se está levantando el evento, las puertas del Edén no están abriendo. El consejo es mostrarle videos para adultos. Oh. Así es. Este es un consejo que yo sé que muchas personas quizás no les gustaría aplicar o no les gusta tanto hacerlo, porque piensan que ya al estar mostrando estos videos es como un yo no logré hacer que mi pareja, que el chacalón casual estuviera con la energía al 100 porque yo no lo logré hacer, porque yo no logré provocarlo, yo quedé mal o pensamientos de ese tipo. Son comprensibles, pudieran ser ciertos, sí, pero créemelo que esta herramienta de mostrarle videitos es muy, muy efectiva. Simplemente pues pregúntale, oye, ¿qué tipo de videos te gustan? Te vas al celular, buscas la categoría, le muestras los videos y ya que los empieza a ver. Pero ojo, es importante que no solamente él sea el que esté viendo los videos. O sea, acuéstate al lado de él, lo pones aquí y ya los dos los van a estar viendo. Tú al momento de que notas que a él evidentemente le empiezan a gustar esos videos, pues ya por ahí empiezas con la acción poco a poco. Los videos, hasta eso, son una gran herramienta que siempre suele funcionar. Entonces, no tengas miedo de usarla si estás viendo que la situación nada más no está funcionando. El tercer consejo es un consejo coqueto. Este se los recomiendo mucho en cualquier ámbito y de preferencia procuren utilizarlo siempre cuando saben que van a tener acción, ya sea algo casual o con la pareja. Utiliza ropa interior coqueta. Oh my God. Sabemos que en general a las personas de la vista nace el amor. Si tú te llevas por ahí alguna prenda que, mira, llevas un boxer que ya tiene 2 años de uso, ya está todo perjodido, era blanco y ahora terminó siendo café, o que tiene por ahí los hoyuelos, pues obviamente es una ropa que, mira, más que levantar pasiones, va a bajar pasiones. Procura utilizar ropa que esté bonita, que cuando el hombre, la chica, lo vea, diga,
me dio hambre. La ropa sí importa, si es algo en lo que siempre sí o sí nos terminamos fijando. Por ejemplo, a mí les puedo decir en este caso, de las prendas que más me gusta que utilicen conmigo y que se los digo neta, me suben el ánimo al 100, son por ejemplo el caso de los suspensorios. O sea, una prenda con tan poca tela logra provocar grandes emociones. En el caso de los hombres activos o hombres nada más, creo que yo una prenda que suele provocar mucho son, por ejemplo, el tema de las truzas, porque pues marca mucho la pierna. Prendas, por ejemplo, con transparencias, con encaje, o sea, creo que sí son de las prendas que más mueven las emociones. Entonces, usa prendas bonitas, prendas coquetas. Siguiente consejo es un consejo de reforzamiento. A todas las personas creo que nos encanta saber que estamos haciendo las cosas bien. Yo te recomiendo que ya cuando estés en el acto, le digas que la estás pasando bien, le digas que lo estás disfrutando, le comentes que lo está haciendo perfecto. Si hay algo que a toda persona y a los hombres nos gusta, es escuchar a nuestra pareja que le está pasando bien y que le está gustando lo que nosotros le estamos haciendo. Si tú le comentas a tu pareja que lo que te está haciendo, mira, te está encantando, te está fascinando, vas a hacer que esa persona pues obviamente se sienta bien, sienta que está haciendo bien su chamba y le eche más enjundia, le eche más ganas. Las palabras de reforzamiento aquí en los encuentros son muy importantes porque ayudan a motivar a la pareja. Entonces, cada que puedas, échale cumplidos. Quinto consejo es algo que yo te recomiendo que lo hagas desde un inicio, mayormente es ahí cuando mayor efectividad tiene, y es hacer las cosas despacio, poco a poquito, y después ya te vas con fuerza. Cuando tú vayas a empezar con la acción, yo sé que la gran mayoría ya cuando tienen la acción, pues obviamente las ganas ya están desbordadas. Pero pues no olvidemos que tampoco está tan chido que tú llegues, si eres el hombre, el activo, llegues y luego quieras empezar ahí a taladrar. Obviamente eso está mal, porque pues puedes lastimar a la pareja o no va a funcionar. Entonces la recomendación aquí es empieza primero de poco a poquito, despacito, vas encendiendo el ambiente. Y ya después de un rato de que ya te fuiste poco a poquito, pues mira, ya puedes empezar a subir la enjundia, el ánimo, y ya hasta la pareja te lo va a agradecer. Creo que se disfruta muchísimo más un acto que va cambiando la energía de poco a más. El sexto consejo es algo que yo te recomiendo que siempre tengas en mente, que este consejo sí no te lo olvides porque es muy esencial para lograr encender a cualquier persona, y es no te olvides de los besos, caricias y palabras coquetas. Hay mucha gente que, como el consejo anterior, quieren llegar como que al acto, nada más al toma que te doy, se olvidan de todo lo demás y ya está, ¿no? Ya con eso, adiós. No. Eso está muy mal. Si hay algo que en un encuentro siempre va a favorecer a que la llama, mira, se encienda más, es el tema de los besos y las caricias. De inicio empieza con besito, no sé, en el cuello, en la espalda, en el pecho, y vas bajando, ¿no?, al área que tú quieras. Besito por ahí, alguna caricia, un roce de brazo, de pierna, los pectorales, lo que sea, pero no te olvides de hacer eso porque realmente estas acciones que son súper fáciles y no te quitan tiempo, logran sí o sí prender el boiler. En el caso, por ejemplo, de las palabras, creo que hay muchas personas que no suelen usarlas porque quizás les da pena o están en algún lugar donde no se pueden utilizar porque puede que haya gente por ahí. Pues igual puedes hacer un susurro, ¿no? Susurrarle al oído palabritas, pero las palabras son muy buenas para encender a cualquier persona, y más cuando se dicen al oído. Como pues tenemos muchos nervios en la oreja, pues obviamente eso puede levantar el ánimo al 100%. Entonces, dile palabras, palabrotas o palabras coquetas. El séptimo consejo es un consejo que igual se va a utilizar en ese momento en el que no está funcionando el encuentro. Oh. Pregúntale qué es lo que quiere que le hagas. En cualquier relación, sea casual o ya sea de tiempo, de mucho tiempo, la comunicación, sin duda alguna, siempre va a ayudar a mejorar las cosas. Si estás viendo que el encuentro, mira, no está funcionando por X razón, pues sé directo, pregúntale, ¿qué te parece si te hago lo que tú me pidas? Lo que a ti te guste, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres que te haga? Ya esa persona pues te va a decir, ah, no, pues quiero que me hagas esto. Ah, no, es que esto a mí me pone muy, me levanta el ánimo en corto. Hazlo. Se lo vas a hacer. Obviamente trata de hacerlo con la mayor coquetería,
aplicas el consejo de ir despacio, poquito a poquito, ya después le metes intensidad. Pero seamos honestos, ¿a quién no le va a gustar que alguien te esté haciendo lo que más te gusta? Entonces, esto es algo que sí o sí va a ayudar a levantar, a encender a tu hombre. El octavo consejo, ya estamos acabando con estos consejitos, es un consejo que tú tienes que aplicar antes de que suceda el encuentro. Esto sí es para antes. Y como uno diría por ahí, mira, si tú sabes que vas a hacer algo, pues obviamente te gusta preparar el terreno, te gusta anticiparte. El consejo es, dile cosas candentes, mándale fotitos, imágenes, dile lo que le vas a hacer y lo que quieres que esa persona te haga. Yes. Cuando tú antes del encuentro, no sé, horas antes, una noche antes, le empiezas a comentar que ya le traes muchísimas ganas, que cuando lo veas le vas a hacer esto, lo vas a poner así, vas a hacer la posición del chivito del precipicio, que tú tienes muchas ganas de que él te haga esto, te ayude con esto. Esa charla previa, créemelo, ayuda muchísimo a elevar el ánimo de cualquier persona. Por ahí también, si quieres potenciar esto, le puedes mandar una fotito coqueta, alguna fotito que, mira, mostrarle lo que se va a comer o lo que va a tener. Esta acción es muy sencilla, yo la recomiendo la verdad muchísimo antes de que pues pase el encuentro. El consejo número 9, ya penúltimo consejo, ya casi acabamos, es un consejo que vas a utilizar nuevamente en esos casos en los que la acción en el momento no está funcionando. Te recomiendo que te tomes un descanso y empieces con los besos y las caricias. Cuando ya tú ahí empezaste con pleno acto, a la movida y todo, pero pues estás viendo que la acción nada más no se da por sí mismo, o sea que pues todo se está decayendo o las puertas, mira, están muy cerradas, yo te recomiendo que ahí pares, que tomes un descanso, porque si sigues realmente no vas a lograr levantar el evento. Es mejor que tomes un descanso unos minutitos, pídele que vamos a darnos un relax, un tiempecito, y poco a poco yo te recomiendo que empieces también a hacer el consejo de los besos y las caricias. Nunca te olvides de que estás con él, ¿no? Entonces por ahí un besito o una caricia, tócale la pierna poco a poquito como para hacer notar que sigues ahí, que tu cuerpo está también ahí, y poco a poco esos besitos, esas caricias, con el tiempo que estén descansando, van a ir levantando los ánimos discretamente y relajadamente. Ya en un punto en el que ya te la llevaste poquito a poquito, con los besos, las caricias, ya descansaron unos minutos, créeme lo que poco a poco va a ir despertando por ahí el ánimo. Y ya cuando tú notes que el ánimo ya empezó a despertar, es importante que le metas más ganas a los besos, a las caricias. Échale ganas para que ya tú ya encendiste la llama y ahora la potencies más, ¿va? Para que puedas culminar con el encuentro. Y miren ya, el último consejo. Si hay algo que enciende a cualquier persona, sin duda alguna es hacer las cosas bien. Si ya estás ahí tú con tu personilla y le empiezas a besar bien, le empiezas a rezar bien, le haces la chamba perfectamente bien, sin duda alguna vas a hacer que la persona, mira, sube, se encienda más, suba más la hormona. Porque pues, ¿a quién no le gusta que lo atiendan bien, verdad? Caso contrario, si cualquier acción que estés haciendo la haces mal, pues obviamente vas a bajar las ganas. Entonces, consejo de vida para esto y para todo, cualquier cosa que hagas, hazla muy bien. Y en este sentido, procuremos hacerlo perfectamente bien para que la pareja disfrute, goce y se le encienda más el ánimo. Amigos, estos fueron algunos consejos pues para encender a tu pareja, a tu hombre. Obviamente también aplica no solamente para un hombre, sino pueden aplicar igual para una chica. Entonces aplica para todo mundo, también para bugas, ¿por qué no? Pero si se dan cuenta, miren, son consejos que realmente no te exigen nada de otro mundo. O sea, son acciones que tú puedes hacer que no te llevan ni siquiera tanto tiempo. No necesitas absolutamente nada más, o sea, no es como que necesites algo externo. De hecho, hablando de ese tema, creo que también pudiéramos meter en consejos para encender el ánimo, utilizar por ahí algunos juguetitos, ¿no? Si estás viendo que la situación no funciona, puedes recurrir a algunos juguetitos, ya saben, anillos, algunos juguetitos que ya son de otras formas específicas,
también pueden ayudar a encender el ánimo. Pero fuera de ese caso, realmente no necesitas nada más que tu actitud, tener buena actitud, encender la llama del amor, aplicar estos consejos, y sí, porque sí, alguno de estos consejos te va a ayudar a encender los ánimos, ¿va? Si ustedes tienen por ahí algún otro método, un consejito que les funcione, pues déjenlo abajo en los comentarios para que también la comunidad lo pueda aplicar, ¿va? Los veo en un próximo video, cuídense muchísimo, os amo.